Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos iniciando. La semana pasada íbamos un poco de trasteo, Manu. Estábamos cargando las cosas porque queríamos precisamente esto, tener un nuevo espacio para todos ustedes. Y pues lo hemos logrado. Estamos iniciando el mes de junio. Lo estamos iniciando con alegría y pues conectando con la naturaleza aquí en este espacio todas las mañanas. Les damos la bienvenida. Iniciamos, como les digo, mes, semana. Y pues nosotras siempre conectadas con todos ustedes a través de nuestra línea telefónica y con nuestros invitados. Manu, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de haber pasado un delicioso fin de semana en casa, juiciosa, cuidándome, cuidando a los míos, cuidándolos a ustedes también, porque recuerden que eso es un tema de todos. Lo vamos a lograr, pero si estamos unidos. Así que les digo buenos días, bienvenidos acá a Mi Parque, tu casa. Como ven, estamos en un nuevo espacio, seguimos acá en el canal Parque Telemedellín, pero seguimos al lado de ustedes y queríamos dar como un refresh para que ustedes vieran que lo hacemos por ustedes. Estamos con comprometidas y comprometidos para que sigamos disfrutando de este espacio. 9:30 de la mañana es la cita que ustedes deben de tener de lunes a viernes. Y seguimos también con todas las indicaciones, tratando de tener las medidas de distanciamiento. Siempre, así es. Estamos muy lejos, tenemos nuestros tapabocas aquí, porque en el momento en que terminamos el programa, pues obviamente nos vamos con el tapabocas puestos. Y lo mismo hacemos con nuestros invitados. Hoy vamos a tener psicología positiva, me gusta mucho esto, vamos a aprender a acerca de lo que es la disciplina positiva. Y también, pues, vamos a hacer deporte, por eso hemos venido así, muy deportivas, porque el INDER, pues, nos regala esos espacios. Y aparte es un emprendimiento, Manu. Sí, un emprendimiento, un sueño que salió de esta cuarentena, así que no todo es malo, como muchas personas piensan cuando nos dijeron hay que estar en casa, y en casa salieron sueños. Sueños que hoy vamos a ver cómo se hacen realidad. Una madre y una hija que dicen y la apuestan a ver que la cocina, lo que pasa en la cocina, lo que sale en la cocina y se ponen una mesa, sale delicioso y se debe ver igual de delicioso, igual de bonito. Entonces hoy nos van a enseñar cómo se pone la mesa, cómo la podemos decorar y cómo usted puede hacer de ese espacio algo tan amable, algo tan bonito y ser muy creativos. Así que vamos a hablar con estas dos mujeres, que me encanta tenerlas hoy en el programa, pero qué delicia y qué bueno poder empezar de una vez, además porque el ambiente se respira diferente acá. Ay, sí, estamos conectadas con la naturaleza, nos gusta mucho estar aquí en el parque. Y pues vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Precisamente ella está entrando en este momento al canal Telemedellín. Hace unos momentos se pasó y le tomaron la temperatura. Precisamente le damos la bienvenida a Adriana Bernal. Adriana, ella es psicóloga, psicóloga en disciplina positiva. Me gusta mucho ese concepto. Psicología positiva. Positiva, exacto. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Manuela, gracias, Sandra, bien, Rico, gracias por haberme invitado. Muy bien, estoy excelentemente bien. Bueno, definitivamente, yo lo decía ahorita al inicio del programa, es como que muchas veces pensamos que la cuarentena era como si nos hubieran castigado, ¿cierto? Y muchas personas pensaban como que es que, pero ¿por qué estoy castigada si yo no he hecho nada malo, cierto? Pero nos ha servido realmente para que nos evaluemos, reevaluemos y para que nos reinventemos, ¿cierto? Excelente. Y eso lo que nos permite es dar un paso más adelante, así se sienta que damos dos para atrás, pero que esos dos para atrás nos sirvan de impulso para lograr algo muy positivo de estos días, de estos dos meses, ya tercer mes, ya hoy es primero de junio, ya por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín se toman nuevas medidas donde todos podremos hacerlo de una forma responsable, y es el mensaje que también queremos dar. Se cambia las cosas, tenemos un cambio después de esta pandemia que estamos teniendo tan fuerte, pero hay que tener definitivamente pensamientos positivos desde el día uno de la cuarentena hasta el día de hoy que estamos teniendo. Muy bien, a ver, hay que hacer mucha claridad, porque muchas veces la psicología positiva se entiende como mentalidad positiva, como la era de la positividad, como solamente optimismo. Y realmente la psicología positiva plantea que en un momento de crisis o en momentos de dificultades, o la vida, o sea, la vida es una montaña rusa, que vamos a tener momentos con emociones negativas, como tristeza, como ansiedad, como frustración, pero que también hay otras emociones que nos permiten, digamos, equilibrar estas primeras. Sí. Entonces, la idea es que es afrontar de una manera positiva la vida,
pero sin descuidar o sin negar que hay unas emociones que nos acompañan en todo momento y que son supremamente importantes en nuestra vida, como son las emociones negativas. Me gusta mucho esa reflexión que haces, Adriana, porque es verdad, hablamos de disciplina positiva y parece que la gente está pensando que todo tiene que ser color de rosa, aquí no ha pasado nada, y le restamos importancia a esas emociones negativas que también hay que aprender a interiorizarlas, hay que abrazarlas en determinados momentos, dejar que salga esa tristeza, esa rabia, para luego reinventarnos. Hablemos un poquito entonces y partamos del hecho de qué es una crisis. Bueno, esa pregunta yo la defino como es estar en un laberinto, como cuando nos metemos en un laberinto y estamos buscando salidas, pero hay veces no las encontramos. Y se puede hablar que una crisis es cuando nos acompañan, precisamente se despiertan en nosotros emociones negativas que no son negativas porque son malas, sino que la emoción negativa es una emoción que nos permite adaptarnos y hacer frente a situaciones que para nosotros son adversas o que son para nosotros amenazantes. Y se llaman negativas porque no producen bienestar. Por ejemplo, lo que es la tristeza, lo que es la ira, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, la desesperanza. Entonces, esas emociones afloran y estamos en crisis cuando esas emociones negativas son más fuertes y están en una presencia más duradera, porque tú en el día puedes tener un momento de tristeza y no por eso estás en crisis. Sí, exacto. Pero precisamente cuando sé que esa crisis es normal, o sea, pasa algo normal, a algo ya que pasa a otro nivel y que sigo muy enganchada. O sea, se habla de días, se habla de un sentimiento, pensamientos más duros. ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, desde la parte patológica o psicopatológica se habla de tiempo, de duración en el tiempo, pero es depende de las características y la sintomatología. Hay momentos en que tú estás en crisis, pero si llevas una duración de más de 3 meses, donde has perdido la ilusión, donde has perdido la motivación, donde no te deseas levantar, ni siquiera asearte, ni siquiera maquillarte, no te ocupas de ti, y ya llevas más o menos 3 meses, ya podemos estar hablando de que hay un trastorno depresivo, donde la persona debe tener un acompañamiento médico, ¿cierto? Okay. Pero también hay momentos, o sea, voy a poner otro ejemplo. Nosotros podemos tener una crisis de 5 años donde no me siento a gusto con mi relación de pareja, donde me he querido separar pero no lo he hecho, pero no llego a ese estado crítico. Entonces es un asunto que no he resuelto, un asunto donde yo no estoy feliz, donde yo no me siento pleno, pero tampoco me lleva a un estado tan caótico como ya el perder toda la voluntad y toda la motivación. En ese caso, por ejemplo, es como acomodarse a la situación. Si estoy viviendo una relación de pareja en la que no estoy cómoda, pero bueno, me conformo y sigo para adelante. Ahí ya no hablamos de crisis patológica, okay. Hablamos de un asunto que no es resuelto. Hablamos que estás en un laberinto buscando la salida. Pero cuando ya realmente tu comportamiento se ve afectado, tu pensamiento se ve afectado y tu motivación se ve afectada en un tiempo duradero, ya más de 3 meses, ya sí estamos hablando de un estado patológico. Siento que pasa que con estos 2 meses, porque pues es bastante tiempo, donde nos tocó cambiar, y no fue un tema de que a Manuela le tocó cambiar, que a Manuela se vio afectada económicamente, que a Manuela se vio afectada emocionalmente, sino que al planeta le tocó cambiar, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene ese pensamiento generalizado donde el otro también piensa lo mismo y nos cambiaron los planes y nos cambiaron de un momento a otro, pues no nos enseñaron cómo iba a ser ese paso a paso. Muchas personas me ha tocado escucharlas y siento que yo también he pasado por ese laberinto y digo, pero ¿qué pasó? Si yo tenía todo tan organizado, iba a hacer esto, esto, esto y aquello y ya no lo puedo lograr, me llega la desmotivación, pero obviamente yo sigo viva, la vida sigue. Todo sigue, pero yo siento que me estanqué, o sea, que todo lo que tenía planeado ya no lo puedo hacer, ya no lo puedo lograr por cuenta de una situación ajena que a todos nos tocó. Bueno, Manuela, tú hablaste de una palabra muy potente, que es reinventarse. En la vida solo hay 2 cosas seguras. ¿Saben cuáles son?
No. ¿La vida qué? Y la muerte. La muerte y el cambio. La muerte y el cambio, sí. ¿Sí? Y nosotros creemos que la vida todo es seguro, que vamos en un barco y que vamos a ir derechito, sin oleajes, sin mareas, ¿cierto? La vida precisamente es esa montaña rusa. Y recordemos en qué momento salimos más fortalecidos en la vida. Cuando tenemos situaciones positivas, donde todo, como dices tú, es color de rosa, son supremamente agradables, salen todas las emociones positivas a flote, la alegría, la tranquilidad, la serenidad, el entusiasmo. Pero son momentos de disfrute, no de aprendizaje. Pero ¿cuándo realmente nosotros hemos aprendido? En los momentos de crisis. Y es precisamente hablar de esas emociones negativas, darnos cuenta que son supremamente potentes, que las emociones negativas no las debemos de rechazar, sino, como decía Sandra, aprenderlas a asimilar, aprenderlas a leer, porque la tristeza te posibilita a ti reflexionar. Es en los momentos donde estamos más reflexivos y donde valoramos más lo que tenemos. Yo te quería hacer una pregunta, Adriana, y es de pronto en la línea que comentaba ahorita Manuela. Puede ser que cuando todas las personas estamos viviendo una situación como la que pasamos en la actualidad, como que decimos, bueno, no me está pasando solamente a mí, parece que no es solo conmigo, porque cuando una persona realmente está depresiva, como que no le importa, es decir, puede que se esté cayendo el mundo, puede que le esté pasando a todo el mundo, pero esa persona está hundida. Entonces, no sé, esa diferencia entre esa persona que sabe que a todo el mundo le está yendo mal, pero es que a mí me da igual que a todo el mundo le está yendo mal, yo me siento muy deprimida. O cómo ayuda el que el entorno esté viviendo una situación de crisis para que nos sintamos mejor. Muy bien. En las investigaciones se ha comprobado que una de las claves o de los, digamos, sí, de las claves para tú recuperarte de un estado de crisis es las relaciones con los demás y el darte cuenta que, o sea, ese apoyo en los demás en este momento. Tú llamas a un amigo o una amiga, escuchas que estás en la misma situación, pero es muy diferente cuando hablas con una persona y dice, pero de aquí vamos a salir. O venga, reinventemos. Vemos, por ejemplo, las microempresas. He sido hermoso el apoyo social entre todos, hagamos algo diferente. Y como ellas se han reinventado y uno dice, es que eso se podía hacer. Exacto. De hecho, ahorita aquí en ese programa vamos a ver un emprendimiento maravilloso y cómo la gente, partiendo de situaciones duras y difíciles, lo dices tú, se reinventa y sale adelante. Y encuentra oportunidades. Eso es lo que se conoce como la resiliencia, ¿cierto? Y la capacidad de resiliencia la tenemos todos. Si ustedes me permiten, y llegando a la línea de las inquietudes que ustedes tienen, quiero hablar algo muy potente que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Una persona puede caer en estados depresivos, pero quiero que usted, que hoy, todos los que nos escuchan y ustedes, que nos quede muy claro que en nuestro cerebro y en nosotros está toda la capacidad de reinventarnos, inclusive así estés en un estado depresivo. El cerebro funciona de la siguiente manera. Dentro del cerebro, en el sistema límbico, hay un órgano que se llama la amígdala. Cuando tú estás en una situación de amenaza o en una situación adversa, como la estamos viviendo a todos, es supremamente normal que esa amígdala se active para que salga en nosotros todas esas emociones que nos van a permitir estar alerta, como les decía, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la ira. Pero a diferencia del animal, y es los últimos estudios en neurociencia, se ha descubierto el gran desarrollo del sistema prefrontal. Y ese es el último aporte, y ahí es donde yo quiero invitar a todos. O sea, tú puedes quedarte en el papel de víctima, porque muchas veces en el papel de víctima tú estás cómodo y tú encuentras... que el otro te resuelva. Exacto. Y tienes que hacer, es la ley Así del es. Mínimo esfuerzo. Pero cuando tú te das cuenta que en tu cerebro está la capacidad de reinventarte, y ya les voy a decir cómo, simplemente cuando estamos en el laberinto, todos los pensamientos son negativos, porque a mí,
yo sí soy de malas. No, por ejemplo, esta pandemia, no, y venimos a tocar esto, y precisamente ahora que iba a emprender un proyecto, si somos de malas, es que toda la humanidad, eso es un castigo de Dios, esas son palabras que se escuchan. Pero bueno, la persona que logra reinventarse, si Sandra, ibas a decir algo. No, dilo, dilo. La persona que se reinventa es cuando, y cuando, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuándo hemos salido de las crisis? Cuando tu pensamiento cambia. Cuando llegas a un momento y dices, yo aquí no me puedo quedar. Y tengo que buscar salida. Inmediatamente tu sistema neurocortical se activa, la amígdala se desinflama y empiezan a liberarse una cantidad de hormonas que te empiezan a dar la fuerza, la motivación para encontrar salida. Y cuando el sistema neocortical, este sistema prefrontal se activa, empiezas a ver como si se abrieran todos los caminos. Así funciona el cerebro. Bueno, importante todo lo que estás contando, Adriana. Yo creo que necesitaríamos todo el programa para poder seguir profundizando, pero me encanta el mensaje que dejas hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. El tiempo se nos acaba, incluso había unos mensajes sí, por ahí. Sí, hay unos mensajes, voy a leer unos cuantos porque nos llegaron relacionados bastante, con el tema. Exacto, dice, muy buenos días, soy Gloria de San Diego, fuerte televidente de Tu Parque, excelente tema, felicitaciones por el nuevo set, lindas como siempre, un abrazo y un feliz comienzo de mes y de semana, éxitos y bendiciones. Y también estamos a través de Facebook Live, donde también recibimos bastantes mensajes, qué bonito que la gente se sigue conectando. Nos felicitan por el set y también nos dicen, saludos familia Telemedellín, gracias por su excelente programación, valorar las cosas simples que vivimos y nunca apreciamos, tema muy pertinente para este tiempo de pandemia, excelente, y la mejor vacuna sigue siendo el autocuidado. Muy bien, pues de esa manera pues agradecerte, Adriana, muy brevemente un mensaje final que nos quieras dejar hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. El poder está dentro de ti, o sea, ten fe, ten esperanza, la parte espiritual es supremamente potente, pero si eres una creación de Dios, Dios te dio todo el potencial para tú salir adelante en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias a Adriana Bernal por estar con nosotras, psicóloga, especialista en disciplina positiva, siempre bienvenida a nuestro espacio. Gracias a ustedes. Con que todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Pero antes, ya vamos para una pausa, sí, vamos, ¿cierto? A ir a una pausa. Pero antes de ir a una pausa, les tengo un dato. Y es que ahora Telemedellín se ve por DirecTV, porque juntos la pasamos mejor. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos conectados con Mi Parque, Tu Casa. Giovanni, bienvenido nuevamente. Ya haces parte del equipo de Mi Parque, sí. Tu Casa. ¿Qué tienes para hoy? Vamos a seguir hablando del colágeno y los beneficios que este nos trae, ¿cierto? Claro que sí, Manuela, Sandra, televidentes, muy buenos días, una feliz mañana para todos. La promoción especial ha gustado mucho, ha tenido mucha demanda, por eso hemos tratado de mantenerla para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Vamos a seguir hablando de colágeno hidrolizado. Ok. ¿Beneficios del colágeno en nuestro organismo? Los beneficios son enormes, empezando que el colágeno es una molécula de proteína que está presente en gran cantidad de funciones de nuestro organismo, entonces articulaciones, músculos, paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, y es vital para el funcionamiento de este. Entonces sin el colágeno van a haber muchas deficiencias en el funcionamiento de nuestro organismo, aquellas personas que sufren de dolores en las articulaciones, de molestias musculares o incluso dolores musculares, las que les gusta verse bien porque es un colágeno enriquecido con vitamina E, los que tienen bajos niveles de energía, dado que nuestro colágeno también tiene vitamina B1, van a sentir los beneficios, van a sentir los beneficios. Y hay otros, digamos, beneficios con el colágeno, y siempre lo mencionamos, Sandra, sí. Manuela, y es que es necesario su ingesta con mayor razón a partir de los 25 años. Okay. ¿Por qué? Porque la presencia de este en el organismo empieza a disminuir y la capacidad de asimilación también empieza a disminuir después de los 25 años. ¿Cómo es la toma? O sea, ¿Cuántas cucharadas son? ¿En qué me lo puedo tomar? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué es lo que se recomienda para que obviamente funcione? Nuestro colágeno es un colágeno que viene en polvo, es un tarro de 400 gramos y es muy fácil su ingesta. En la mañana después del desayuno, en agua, una cucharada, en el jugo de naranja o en el jugo de nuestra elección, con eso es más que suficiente para tener esa dosis que necesita el organismo de colágeno diariamente. ¿Y existe alguna contraindicación? ¿Alguna persona, por ejemplo, no puede consumir colágeno? De momento no, digamos que
Como es baja en azúcar, pueden tomarla diabéticos, esa base de soya, que es muy beneficioso para personas hipertensas. No hay enfermedad de base que lo impida, solamente las personas anticoaguladas por la vitamina K. Nuestro colágeno tiene vitamina K, pero algunos de sus componentes pueden sintetizarse en el organismo como vitamina K. Es la única restricción, y eso que anticoagulados con operaciones o cirugías previas. De resto lo pueden tomar todas las personas, niños, adultos, adultos mayores, que van a encontrar muchos beneficios. Este colágeno no solamente viene el colágeno, sino que tiene otras propiedades. Claro que sí, es un diferenciador muy grande con respecto a los colágenos del mercado, Manuela, y es que no es únicamente un colágeno hidrolizado, que sabemos que se facilita su absorción, sino que viene enriquecido con más de 11 elementos, del complejo B1, B2, B3 y B6, biotina, vitamina E, tiene calcio muy importante para los huesos, tiene aceites omega 3, 6 y 9, o sea, vamos a encontrar un montón de beneficios para que casi todos los sistemas de nuestro organismo, musculatorio, circulatorio, digestivo, o sea, beneficios son enormes por ser enriquecido. Entonces, una persona que empiece a consumir este colágeno, luego va a ver, por ejemplo, que sus uñas son más fuertes, que los ojos están mejor, que las articulaciones, ¿lo va a notar? Absolutamente sí, es perceptible casi que desde la primera semana los beneficios que se traen. Aquellas personas que tienen, digamos, más evidente los dolores o las molestias, van a empezar a percibir un cambio en piel, uñas, cabello, articulaciones, circulación. Bueno, yo creo que ya es hora de decir cuál es la sorpresa, cuál es esa promoción, qué es lo que tienes para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. La promoción muy especial para todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Hemos tratado de mantener un esfuerzo muy grande para poder mantener estos precios, y es que a nuestras líneas al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, las primeras 25 llamadas por el costo de 59.900, sabemos que un frasco de colágeno en el mercado vale más de 100 mil pesos, van a tener la posibilidad de llevar un segundo frasco de colágeno, es decir, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido con más de 11 componentes muy beneficiosos para el organismo por 59.900 al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100. También devolvemos llamadas perdidas, mensajes a WhatsApp, todo lo vamos a ir contestando. El domicilio es gratis desde Niquí hasta La Estrella para que lo tengan presente, le llega hasta la puerta de su casa y un recargo mínimo a nivel nacional. Lo ha dicho todo Giovanni Delgado, qué bien. Entonces las personas interesadas ya saben, los teléfonos están ahí en pantalla para que marquen inmediatamente y se lleven estos dos productos por 59.900. 59.900. Giovanni Delgado, gracias por estar con nosotros en Mi Parque Tu Casa. Gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Vamos a seguir avanzando, Manu, porque ahorita tenemos una super invitada. Quédense con nosotros. Sorpresa, tenemos un emprendimiento. Ahorita hablábamos al inicio del programa que estamos, o sea, nos gusta mucho porque esta cuarentena deja cosas buenas también, claro que deja cosas buenas. Así que vamos a darle la bienvenida a Lina Inestrosa y a Daniela Giraldo, madre e hija, que precisamente hoy nos tienen una sorpresa muy bonita y nos van a contar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenidas a Mi Parque Tu Casa, qué delicia poderlas tener las dos. Lina Inestrosa definitivamente ha sido una mujer que se ha destacado por reinventarse en muchas ocasiones, y hoy traen un proyecto que sale de la cuarentena, sale un sueño de ahí. Entonces, qué bueno que podamos tener ese tipo de ideas y de sueños y se vuelvan un proyecto que no solamente ellas disfrutan como madre e hija, sino que ahora nos pueden dar como esa asesoría y decirnos, vea, esto es más que una mesa, cuando la vamos a hacer acá. Entonces, señoritas, vamos, ¿qué es lo que nos van a enseñar el día de hoy? Bueno, muchas gracias. Primero, muy felices de estar acá. Vamos a compartir con ustedes lo que es para nosotras una pasión. Lo que hacíamos regularmente los fines de semana en nuestra casa era poner la mesa bonita. Nosotros en semana no alcanzamos pues como a almorzar todos juntos, vivimos en las afueras, entonces el fin de semana siempre lo hacíamos así. Llega la cuarentena y ya llega todos los días en casa, entonces empezamos a ponerlas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es
compartirles muy rápidamente una mesa con tres puestos, simulando que aquí fuera una mesa grande, vamos a mostrar tres puestos, cómo se debe poner, porque tenemos muchas dudas a veces, dónde se ponen los cubiertos, dónde se pone el vaso. Me encanta eso y sobre todo me gusta algo, Lina y Daniela, y es que a veces cometemos el error de utilizar los platos más viejos que tenemos, cuando estamos ahí poquitos, entonces desayunamos en cualquier plato, qué rico, que siempre lo hagamos en una vajilla bonita como la que ustedes traen hoy, así que vamos a iniciar. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, entonces lo que nosotros primero hacemos es, por ejemplo acá, esta mesa es una mesa de plástico, ¿sí? Incluso nosotros la usamos mucho, tenemos dos iguales y la usamos mucho, la sacamos como a la manguita, nosotros tenemos como manga, y simplemente algo tan sencillo como un yute que se consigue en cualquier parte, la placita de flores, donde sea, cosas muy económicas que uno puede empezar a darle como ese calorcito y ese toquecito. Estos son como unos individuales que hace mucho tiempo conseguimos, y tenemos estas bases. Tener unas bases en los platos es muy importante porque eso le da como fuerza. Lina, dame dos segundos, queremos aclarar en este momento, no sé si nos abren por favor el plano, ellas dos están juntas porque son madre e hija, ellas están conviviendo y están con su cuarentena, sino que eso hay que aclarar para los televidentes. Sí, claro. Y llegaron, le tomaron la temperatura, sí, hicimos todos los protocolos y nosotras sí estamos un poco más acá, pero ellas dos sí pueden estar juntas. Y nos quitamos el tapabocas. Exacto, así es. Entonces tenemos que esto es lo que sería como un mantel, entonces salimos del mantel tradicional, ¿cierto? Y esto funcionaría perfectamente para... Y lo usamos mucho, miren cómo lo venden, así, y uno puede tirar dos. Tirados en la mesa, eso se ve divino porque le da como una calidez y como un toque rústico. Listo. Mira, mientras ellas van poniendo la mesa, yo me voy a acercar por mi tapabocas. Listo. Tú coges el tuyo. Perfecto, y así yo creo vamos. Que mejor estamos. Y ustedes van explicando entonces en este momento. Acá entonces tenemos la matera. Entonces tenemos una matera, siempre ponemos una matica, nos encanta tener. Y uno cualquier no creería que las matas. Pues entran en la mesa, pero está funcionando y es lo que ustedes están también mostrando en sus redes sociales. Yo voy por mi tapabocas. Eso, yo las voy acompañando aquí. Vamos entonces a Listo, vamos a poner entonces los tres platos base. Sí. Como decía mi mamá, este elemento es súper importante, pues lo usamos muchísimo porque resalta cada uno de los puestos y esto nos gusta mucho. Me encanta. Este además. Material es espectacular. Ajá. Estos, por ejemplo, son hechos aquí en Ayapel, en... Son en Colombia, incluso una polla como una corporación muy bonita para la gente de allá. Listo. Muy bien. Vajilla también colombiana. Que qué se bueno. consigue en cualquier Apoyo parte. 100%. Total. Nos encantan los emprendimientos colombianos, las propuestas colombianas. Esta vajilla es absolutamente hermosa. Entonces, aquí qué iría, aquí qué pongo. Entonces, vamos a poner una mesa, vamos a poner platos diferentes, como si fuéramos a tener sopa, como si no fuéramos a tener sopa. Entonces, aquí vamos a poner primero la base. Sí. Y enseguida les vamos a ir explicando. Cuando pongamos los cubiertos, ¿sabes qué linda? Porque no vamos poniendo los cubiertos a la par, para que vamos explicando esa parte. Bien. ¿Y cómo es eso de trabajar con la mamá, Daniela? ¿Por qué no nos vas contando? Ah, es que esto para nosotros es un juego. Sí, esto es más como un hobby, no un trabajo. Okay. Entonces, no, lo hemos disfrutado mucho, es algo que hacemos en la casa. Tú creaste la marca, el diseño de la marca. Sí. El nombre lo creó mi mamá. Sí, después pero el logo y todo. El logo lo hice yo, sí, es algo súper... como familia. Sí, entonces, es algo muy... Listo. Entonces, ¿acá qué tenemos? Vean, un tip muy importante para los cubiertos. Porque eso es un error súper común, que se ponen como no es. Las personas que somos derechas, tú eres zurda, derecha, ¿cierto? No, derecha. Bueno, derecha las que somos derechas, pensar uno cómo se come la carne, cómo la partes. Entonces, de la forma como tú la partes, es la forma como lo pones en el plato. Okay. Tú partes así, con el cuchillo hacia adentro, entonces así lo pones en el plato, ¿sí? Listo. Ese es el último plato que en principio... Pregunto, Lina, entonces si sabemos que alguien es zurdo, ¿se lo ponemos al contrario? Pues normalmente no se pone así, el zurdo ya está acostumbrado a que lo encuentra de esa manera. Pero el tip es para quien sea zurdo, lo ponga como los derechos. Listo, okay. Listo. Bueno. Segundo, resulta que acá vamos a tener una ensalada de entrada. ¿Sí? Okay. O un pancito con mozzarella y no sé qué, o alguna cosita de entrada. Entonces, la entrada debe tener un tenedor más chiquito, que se pone al lado del otro tenedor. Entonces, se pone acá, ¿sí? El tenedor más chiquito. Por aquí me traje uno, eso. Muy bien. Entonces, tenedor chiquito para la entrada. Eso. ¿Cierto? Sí.
Y el otro sería para el plato fuerte. Sí. Listo. Y la entrada, perdón, la entrada es la ensalada. ¿Podría ser? Podría ser. Ay, a veces le gusta a uno mezclar la ensalada acá, pero a veces las ensaladas son diferentes. O tenemos unos espárragos gratinados, o unos champiñones gratinados, o al ajillo. Perfecto. O un cevichito. Entonces ahí esta parte, ¿cierto? Resulta que en este vamos a tener sopa. Listo. Entonces, cuando vamos a tener sopa, ¿dónde va la cuchara? ¿Con qué mano cogemos con la cuchara? La derecha. Entonces, aquí se pone. Al lado del cuchillo. Al lado del cuchillo. Pregunta, o sea, ¿lo estético o es poner el plato grande, el más pequeño, y ese así, o yo podría jugar con eso? O lo que pasa es que es como por el orden, porque supongamos, aquí cuando tú terminas de comer esto, se te llevan esto. Y se te llevan esto con el tenedor. El aperitivo. Entonces ya te va quedando lo que vas a usar. Listo, listo. Perfecto. Y después te lo traen quizás de nuevo. Aquí va a estar la cuchara. ¿Cómo se pone la cucharita del postre? Ay, ¿cómo la cojo? Así como la ibas a poner. ¿Cómo la cojo? Yo la cojo así, entonces yo la tengo que poner así. Porque mi mano llega acá, si no yo la estaría cogiendo de acá. Listo. Miren que es simplemente sentarse, a ver, yo como y así pongo. Listo. Es interiorizarlo así. Y además entonces, se ve bonito. Entonces a ti te levantan y se te llevan la entrada y te queda lo que todavía te falta por usar. Perfecto. A ti se te llevan la sopa. Y se lleva... Y te queda lo que tú tienes por usar. Aquí no tenemos entradita de eso. Aquí tenemos de sopa. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno. Listo. Y quitemos esta acá también. Okay. Entonces ahora, Dani, que es la experta en... La verdad, este es el deber ser de los cubiertos. Listo. Pero nosotras rompemos mucho con esos protocolos porque pues jugamos también como con la mesa. Digamos, a mí me encanta mover la cuchara y la pongo en diagonal porque, digamos, acá ya vamos a explicar cómo van las copas. Listo. Entonces, como para darle un poquito más como de movimiento, incluso si ponemos muchas copas, esto hay veces queda un poquito... Estorboso. Sí, estorboso. Entonces, hay veces la volteamos. Muy bien. O sea, esto es mucho más cómodo, es muy cómodo tenerlo así, pero digamos con la cucharita de los postres puedes jugar. Bueno, vamos a avanzar, que nos quedan dos minuticos para saber cómo van las copas. Vamos a poner, este sería el jugo o el vino o algo, y la copa grande es la de agua. La de agua. Una copa grande es la de agua. La de agua siempre va listo. Y ahora vamos a ponerles tres opciones de poner las servilletas. Muy bien. Listo. Vamos con la primera. Vamos con la primera opción. Dale, Dani, yo ve doblando la otra ya. Si quieres, se puede hacer acá. Entonces, la primera la va a hacer Lina. La primera opción, muy fácil. Uno tener unos... Esos son así, son hechos también aquí en Colombia, en Medellín. Hermoso. Divino, nosotros después les podemos decir dónde. Nos preguntan en nuestras redes y les decimos dónde se consigue todo. Muy bien. Que las redes son, aprovechamos. Arroba más que una mesa. Arroba sencillo, arroba más que una mesa. Ustedes están entregando la asesoría, ahí encuentran las imágenes, todo lo que puede hacer el tema de creatividad. Y aquí vamos a poner unas velitas. Pequeñas cosas, que esto también es... Detalles. Se consigue muy fácil para poder uno empezar como a darle un poco de calor. Mientras que eso, Dani puede ir como decorando. Lina, ¿nos explicas entonces las tres formas de las servilletas? Bueno, entonces vean estas formas tan bonitas. Sí. Esta es una servilleta donde simplemente el color y el toque lo da el servilletero. Acá, miren cómo se pone la servilleta. La misma servilleta abraza el plato. Y acá simplemente se levanta y lo mismo que se tira así. De manera... Entonces se ve muy diferente, se ve simpático, incluso acá podría uno poner, supongamos que a nosotros nos gusta también usar ramitas de que no son artificiales, se consiguen muy fácil en cualquier parte y le dan vida a una mesa, pero también pueden ser normas reales y uno puede ponerla aquí si es un pedacito de una rama. Vean qué lindo, una hojita. Como en menos de 5 minutos las mujeres armaron la mesa y ahí sí hace honor al nombre más que una mesa. Y cómo se vuelve el emplatado, todo se vuelve tan rico y algo tan de tanto detalle para que ese momento de la comida, de la cena, del almuerzo, se vuelva tan especial como ver cada detalle que vemos acá. Y podemos jugar, es decir, en la misma mesa podríamos ponerlo así, no tiene que ser igual para toda la mesa. Si alguien está interesado en conocer más, pues por ejemplo, yo nunca había hecho una mesa de esas y me encantaría aprender.
ustedes están brindando la información, se la están también disfrutando por ese lado, compartiendo su conocimiento. Sí, nos la estamos gozando. Nosotros hemos querido transmitirle a la gente que el lugar donde uno se sienta a comer, más que una mesa, es un lugar para agradecer. Primero, que tenemos comida. Amén. Y segundo, que tenemos con quién compartirla, la familia, los amigos. Eso solo es suficiente para uno ponerle amor y de pequeños detalles que te hagan ese espacio diferente. Súper bien. Muchísimas gracias a Alina Inestreves, a Daniela Giralde por estar con nosotros hoy aquí, por enseñarnos a poner una mesa tan bonita. Ya saben, siempre bienvenidas a este espacio, nos encantó. Un abrazo gigante, gracias. Besos para ustedes, que estén muy bien. Ya regresamos, vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y después de comer, Manu, pues habrá que hacer ejercicio, ya que montamos semejante mesa, digamos que ya hemos comido mucho y es el momento de hacer ejercicio. Por eso invitamos al profesor del INDER, Franklin Quiseno, a quien le damos la bienvenida. Franklin, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y en especial a los adultos mayores de la ciudad de Medellín. Bueno, vamos a activarnos de una vez. ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien, vamos a hacer un trabajo de fuerza dinámica. ¿Por qué la palabra dinámica? Porque hay implícito un trabajo de resistencias también en este trabajo. Una mancuerna para cada uno. Una mancuerna de es acuerdo. Suficiente. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bloquecito, cinco series y repeticiones progresivas de dos en dos. ¿Listo? Okay. Listo. Entonces, siempre vamos a estar trotando. La gente que está en casita, entonces, que coja una botella, puede ser. Una botella o algún elemento que le pese. Lo importante es la técnica. Vamos a hacer el primer trabajo. Ah, okay. Tríceps braquial, ángulo de 90 grados, dos repeticiones. Y empiezo. Una y dos, eso fue todo, listo. Vamos a ir entonces a la segunda serie, vamos a aumentar las repeticiones a cuatro y otro grupo muscular. Y empiezo, una, dos, tres y cuatro. Trabajo el bíceps braquial ahora, una, dos, tres y cuatro. Listo. Listo. Pero entonces, profe, espere para que... Entonces, ya tengo mi botella, mi mancuerna, algo que sea pesadito, puede ser un libro que sea bien gordito. Sí. También nos puede servir. Entonces, el primero, empezar en el trote, en el puesto. Exacto. ¿Cierto? Eso para calentar. Arriba. Exacto. Codos. Codos. ¿Cierto? Ángulo de 90 grados. Buena postura. Ya habíamos empezado en dos repeticiones, ya habíamos hecho cuatro, ahora vamos a aumentar a seis y otro grupo muscular. ¿Listo? Listo. Entonces, el primer grupo. Vamos con el primer grupo. ¿Listo? No, él está brachial. Listo, entonces vamos con el primero. Entonces vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a cambiar entonces al segundo grupo. Bíceps braquial. ¿Listo? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos para el tercer músculo, hombro, listo. Totalmente extendido los codos y hasta la órbita de los ojos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es un trabajo de cargas progresivas. Listo. Vamos para la cuarta serie. Entonces vamos a aumentar ya a ocho. ¿Listo? A ocho, pero los mismos grupos. Los mismos grupos, listo. Pero el último vamos a cambiar con un músculo de espalda, ¿vale? Listo, vamos. Entonces, ángulo de 90 grados y empiezo. Uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio al bíceps braquial. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hombros. Una, dos. Eso se empieza a tres, sentir. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Para la espalda, entonces. Voy, taloneo y intercalo. Una, hacia abajo. Eso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Recuerda que es un trabajo de cargas progresivas. Entonces vamos para la última serie. Repetimos todo, 10 repeticiones esta vez. Listo, 10. Y vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Cuál sigue? El bíceps. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. ¿Cuál sigue? Hacia hombros. El lado. Eso. 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. ¿Cuál sigue? Así. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el último. Es importante sobre todo esa posición del brazo. La posición, la técnica es lo más importante. Ok. Entonces, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Esa es la rutina, fuerza, cargas progresivas. Y ya estamos listos del ejercicio del día. Entonces, 2, 4, 6, llegamos a 10. Perfecto, ya cada persona ya comienza a variar de acuerdo a su actitud física, ya comienza a variar los bloques, las cargas, la repetición. Franklin, hay muchas personas adultas que nos ven, de hecho en el Inder también ustedes tienen esos grupos, canitas al aire. Digamos que esos ejercicios que acabamos de hacer perfectamente los puede hacer un adulto mayor. Perfectamente, como acabo de decir, lo importante es la técnica, desde que la técnica está bien ejecutada, ya la intensidad es criterio de cada persona. Dame, por favor, esos tres tips que normalmente cometemos errores y no que tú identificas y dices, cuando me hacen este ejercicio, me hacen esto. O dame esas tres correcciones que siempre se hacen y en esa rutina que nos dice. Lo importante es la técnica, okay. Que la técnica se sienta. Cuando usted comience a hacer la postura como esta, como usted acaba de decir, no me hago la curvatura, simplemente estoy, mire que estoy derecho y simplemente estoy haciendo un danceo de taloneo. Siempre derecho y mire que siempre mantengo un ángulo de 90 grados. Muy bien. Con el objetivo de que mantenga el trabajo del músculo. Muy bien. ¿Una sugerencia tú adicional? Yo creo que es fundamental que después de una buena rutina estiremos. Por supuesto. ¿Qué tal si estiramos, por favor, y nos das un pequeño estiramiento para que lo podamos hacer? Ya que lo que más trabajamos fueron los miembros superiores, entonces simplemente extiendo y voy hacia atrás. 5 segunditos, 5, 4, 3, 2, 1. Volteamos las manitos y estiro con la otra parte. 5, 4, 3, 2, 1. Crucemos los pies y comienzo a estirar hombros. Me empino suavecito y agarro. 4, 3, 2, 1. Intercalo el otro y vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Semiflexión de rodilla, colita hacia atrás, entrelazo los dedos, mirando al frente y nos vamos. 4, 3, 2, 1. Semiflexión de rodilla y voy hacia mi derecha. 4, 3, 2, 1, voy hacia el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Semiflexiono una rodilla y voy hasta donde pueda agarrar. Listo. 4, 3, 2, 1. Cambio a la otra. Estirar es muy importante. Siempre ha sido importante. Con tal de volver al músculo. Profe, ¿qué tal si nos regala las redes? Nos dice cuáles son los días que tienen en las clases, que no es solamente para los jóvenes, sino para toda la población y más que es un tema que seguimos promoviendo la actividad física para buscar el bienestar de las personas. Sí, tenemos martes y jueves, trabajo con el adulto mayor, 9 de la mañana, quedan cordialmente invitados. Mañana tenemos una clase de viejoteca, entonces para que se la goce y la disfrute. Y siempre, y siempre lo importante es que no tengo en este momento toda la oferta de cada una de las actividades del INDER, pero lo importante es que entren entonces a la página del INDER y miren cuál es la programación de cada una de las estrategias. Muy bien, gracias a Franklin Quiseno por acompañarnos hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Como todos nuestros invitados, pues ellos desfilan por aquí para irse. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Y pues la invitación está ahí para que nos acompañen cada mañana, Manu. Estamos estrenando sede, estamos iniciando mes y pues vamos a hacer muchas cosas, vamos a seguir haciendo grande este programa porque lo que queremos es conectarnos con todas las personas que están allí en sus hogares. Gracias por permitirnos de verdad llegar hasta cada uno de esos hogares maravillosos en los que ustedes habitan. Sí, qué delicia. Recuerden que ustedes nos pueden llamar. Copien ahí la línea telefónica para que mañana nos llamen 268-6033 para que disfrutemos de este programa. Recuerden, 9:30 de la mañana es la cita que ustedes tienen con Mi Parque, Tu Casa. Y recuerden que dentro de
de pocos días estaremos en DirecTV. ¡Ay, sí! El viernes, el 5 de junio, estamos en DirecTV 151. Ese es el canal en el que nos podrán ver precisamente en DirecTV. Así que muy atentos y sigan muy conectados a la señal de Telemedellín. Telemedellín ahora se ve por DirecTV porque juntos la pasamos mejor. Y la recomendación día. También, Manu, es que nos sigan conectados con nosotros a través de redes sociales. Siempre estamos ahí a través de las redes sociales. La emisora, ya saben que también tenemos ahí programas para todos los gustos. Hoy precisamente vamos a hablar de bienestar psicológico. Hoy tenemos una psicóloga a las 11:30 en Loleando. Los invito para que nos acompañen y enseguida a las 10:30 en consulta con el doctor Orlando Hidalgo. Un abrazo gigante, feliz día para ustedes. Mañana nos vemos 9:30 de la mañana. Chao. Adiós.